Bueno, vamos a la información de exteriores. Estábamos hablando de esta muralla destruida por un conductor. Vehículo, sí, que atropellaba y no llegaba a la casa. Pero ya está Jorge Escurra ahí para darnos más detalles de esta situación que se plantea a esta hora y cómo quedó la vivienda. Mirá los ladrillos que quedaron ahí. ¿Qué tal, sí, Jorge? Buen día. Buen día, Leila, buen día, Carlos, y a toda la teleaudiencia de C9N. Asimismo, estamos sobre General Santos en el barrio San Vicente. Vean ustedes cómo quedó parte de la muralla de esta vivienda. El día de hoy, justamente en horas de la madrugada, cuando una camioneta ingresó luego de haber el conductor perdido el control del rodado, se llevó por delante esta columna de aluminio y luego impactó contra la muralla de esta primera casa y luego impacta contra la segunda muralla, que es la muralla que divide ambas viviendas aquí del barrio San Vicente. Según la propietaria de esta vivienda, se lo veía bastante alcoholizado, podríamos llamarlo así, también al hombre que estaba conduciendo este vehículo. Por lo menos hasta este momento no tenemos aún reporte oficial de si se le practicó o no la prueba de alcotest y el resultado del mismo. Según lo que nos decía también la señora, esta persona envió su abogado y ya está a disposición supuestamente de la familia para poder resarcir los daños. Voy a acercarme unas más a la señora también para que nos relate un poquito de lo que pasó. Doña, disculpe la molestia nuevamente, estamos vivos para C9N, el otro canal. Queríamos nada más escuchar su relato nuevamente lo que pasó el día de ayer. Es un gran susto para toda la familia, para ustedes. No, esta madrugada a las 3:30 fue que escuchamos el impacto. Volando se levantó mi hijo, no me digas que es nuestra muralla. Y ahí yo me levanté volando. Y ya estaban acá los vecinos, qué sé yo, la casa de mi sobrina también. Arrancó toda la pared. El auto le rompió, me parece que ahí la... El vehículo también del vecino. Nos quedamos sin agua, ni una gota de agua, teléfono, luz tenemos todavía. Pero mire cómo está el cable, ya penita está, en cualquier momento. ¿Qué les dijo el abogado de la familia? El abogado dijo que se iba a solucionar, porque en el minuto estuvo, porque el muchacho le habló por teléfono. Yo le dije a mi hijo, hay que sacarle el documento y la cédula. Y después escuché que en todos los canales creo que estaba diciendo el apellido del muchacho es Melgarejo. Y el abogado que vino es Melgarejo Lanzoni. Y ahora viene y se enojó porque le dije, es su hijo. Y me dijo un montón de cosas. Me decía usted que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Sí, estaba, porque era poco lo que se sostenía. Después parece que quedó más firme un poquito porque se habrá asustado, pues. ¿Una sola persona estaba dentro del vehículo? Uno solo, sí, un mozo relativamente joven. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de hechos? Acá sí. Una vez ya el muro llevaron. Y nos dijo que iba a ser, no pasó nada, tuvimos que hacer poner nosotros. Por eso es lo que yo dudo de todo ya. Culpan justamente al Badén que tienen aquí sobre Sajonia y General Santos, que supuestamente eso pudo haber provocado. Y puede ser porque vienen con mucha velocidad, más con el alcohol que tienen encima. Y bueno, ojalá que sinceramente esta familia se haga responsable de todos los daños. Vamos a ver, por eso le digo a mi hijo, hay que ir acá a la comisaría a ver si está el mozo detenido o ya le sacó. Pero se enojó muchísimo el abogado porque yo le había dicho, es su hijo. Porque coincide con lo que están diciendo los periodistas en la televisión. ¿Su nombre fue? Elsa Morales, viuda de González. Elsa Morales, viuda de González. Muchas gracias, doña Elsa. Y bueno, esta es la situación en la que se encuentra su vivienda. Sin murallas, sin por lo menos agua. También en cualquier momento se podría cortar la energía eléctrica debido a la precariedad en la que quedó la columna de que trae justamente el cablerío de la ANDE en este lugar. Y ese es el badén que estamos viendo a unos 150 metros aproximadamente de la vivienda. Es un badén que sirve para el desagüe pluvial en días de lluvia. Sí, te escucho, Estaba mirando el badén, pero puede ser que ese haya golpeado y así viene hasta ese lugar. No, no estoy entendiendo, ¿eh? Sí, 150 metros. Sí, exactamente. ¿Podemos ir a mirar el badén un ratito?
¿Podemos mirar un poquito? Sí, vamos. Podemos ir un ratito. Vamos a caminar un poquito. Quiero saber nomás. Jorge Paredes. Y aquí se puede Jorge ver Paredes, el rastro camina del vehículo. El camarógrafo caminado. Se ve aquí justamente. Sí. Ahí se ve rastro del vehículo. Ah. Y es bastante lejos, como para que desde allá haya perdido el control y no poder frenar hasta llegar a la vivienda. O capaz quiso frenar y aceleró, no sabría tampoco yo precisar qué fue lo que pasó. Pero este Baden es el que siempre es acusado de ser el culpable o por lo menos provocar diferentes tipos de accidentes. Sin embargo, la velocidad, y también la señora decía de que se le veía aparentemente ebrio al conductor, obviamente que podría haber influido en este accidente. Y como ven ustedes, dos murallas se vinieron abajo, una columna que... Sí. Se ve que la calle está fea ahí en las intersecciones, ¿verdad? Acá sí, en esta intersección, pero sobre General Santos mismo no. Aquí en la intersección de Magallanes, en la calle de Magallanes, sí está bastante fea la calle, relativamente por lo menos en esta intersección, pero sobre General Santos hay que ver, no vemos por lo menos algún bache grande. 150 metros, que ese sea la causa del que llegue hasta la casa, no sé, me parece nomás un poco raro, ¿eh? No digo que no sea, ¿eh? No digo que ahora desde ahí empieza a perder la dirección y va... Y supuestamente eso fue lo que pasó. Tenés que estar un poco alcoholizado para no... para llevar por delante de eso, ¿verdad? Porque, ¿dónde está? Este es el Baden, este es el desnivel. La calle Saponia. No puede ser, sí. Ese es un Baden que lleve a la muerte. Accidente, pero no sé, no sé, me parece nomás... No veo todavía, ¿dónde? Ese nivel que está ahí en... Y no, es muy provincial. Este es el nivel. Acá vamos a retroceder un poquito de este lado para que puedan ver. Pero además, el desnivel más pronunciado es del otro lado, en el otro carril, que va hacia el centro de Asunción. Ahora, tenés que venir con una velocidad. Y el accidente ocurrió sobre el accidente que va hacia Lambaré. Sí. Tenés que venir con una velocidad, pero mirá este cómo viene, mirá. Rápido. Ahí es. ¿Dónde lo que es el Baden? No. Sí, acá es. Este es el Baden. Este es el Baden, el desnivel. Ahí. Capaz no se note tanto acá, pero acá, vean. ¿Eh? Acá va derecho y baja un poquitito por el tema de los raudales. ¿Eh? Y después sube nuevamente. Ah. Ese es el Baden, el desnivel, bueno, que se tiene en este lugar, que ya muchos vecinos han reclamado. Sí, vos agarre eso con velocidad. Mira, ahí, por ejemplo. No, pero ponerle que agarre con velocidad, ¿verdad? Pero se nota la alturita ahí, ¿verdad? Pero... Sí. Que te tiraría, Jorge, ponerle que vas ahí, y llegas a, no sé, por las murallas que están ahí cerca, pero por la distancia donde fue el vehículo... Te cuento experiencias anteriores, Carlos. Sí, del otro lado del carril... El carril que va hacia Lambaré, por ejemplo, una vez un vehículo también culpó a este Baden y fue a parar por un árbol allá a una cuadra sobre Ecuador y General Santos. Otra vez, el año pasado también, a 150 metros del otro lado, también un vehículo fue a impactar contra una muralla volando, literalmente, volando hasta una muralla que estaba a una altura de 1.5 metros aproximadamente de altura. Claro. Hay quedó allí en la casa. Hay experiencia. Es como que sirve de... como para un impulso para volar este Baden en horas de la madrugada. Bueno, y hay que tener en cuenta también el tema de que estaba alcoholizado, ¿verdad? De acuerdo a los datos que dan. Porque se le hizo el alcotest, sí. Hizo el informe. ¿No? Comisaría 14, habría que actualizar, todavía no tenemos esa información. Aparentemente desde un principio llegó el abogado, no sabemos. Hay que ver si la comisaría tiene también está. El informe policial habla del tema del alcotés y se le practicó a ese hombre. Había, ¿verdad?, un vehículo dañado también ahí en la casa, creo que es consecuencia del impacto. Sí. Ahí, vamos a volver a la casa ahora para que noten nomás la distancia. Este es el recorrido, ¿verdad? Si uno mira un poco. 150 metros, más de 150 metros. Mucho para mí, es mucho el. Del sí. Sitio, ¿verdad? O sea, no tiene que para haber impactado con esa velocidad
a 150 metros del lugar donde supuestamente perdió el equilibrio o el control del vehículo es mucho. Jorge, pero en esa zona por la que estás caminando no hay rastros de... ¿Frenada? ¿De frenada o sí? O, ¿cómo se puede ver más de adelante? De frenada no, pero sí se ve el rastro de la rueda. Hasta ahora por lo menos todavía se puede ver. Bueno, por ahora un vehículo que ahí se estacionó justamente sobre el rastro, pero se veía aún por lo menos rastros de la rueda, pero no una frenada brusca o que algo que haya raspado el asfalto. Claro, porque uno pues va a ir frenando, Jorge, y se va a notar rastros si es que sí. No pueden manejar su vehículo. Pues ponerle todo este trayecto, esté en zigzag, ¿verdad? Tratando de controlar su vehículo después del badén. Era por la velocidad que tenía. Exacto. Era pues le tira. Lo primero que va a hacer puede frenar. Se va frenando a ver para poder controlar el vehículo. Y no se nota ahí frenadas muy grandes, ¿verdad? Esto del costado no es, ¿verdad? Porque esto es... Sí, acá se ve por lo menos una removida de la piedra. Me supongo que podría haber sido una frenada, ¿verdad? Son piedritas que fueron removidas justamente que forman parte del trayecto que realizó el vehículo. Sí, acá se puede ver el otro rastro, pero no hay rastros así normalmente de frenada brusca. ¿Y circuito cerrado hay por la zona o no? Sí tienen circuito cerrado, pero todavía no revisaron, según lo que me dijo la propietaria de la casa. Bueno. Justamente la casa cuenta con circuito. Ahí, en ese lugar. Vamos a hablar un poquito con ella a ver si nos muestra. Ahí vamos a ver exactamente de dónde viene también el vehículo, ¿eh? Porque puede ser... Sí, ya le habíamos pedido y sí. Nos dijo de que con el técnico únicamente, que ella no entiende. Y después, no y sé si el súper de al lado también tendría. ¿Por qué? Porque así uno ve la trayectoria. Porque según la cámara que tiene ella, ya vamos a ver el momento del impacto. Pero si hay otro cercano, vamos a ver por lo menos si es que había un zigzag o qué es lo que pasó. Inclusive de la zona del badén, ¿verdad? Porque ahí vos ves cómo pasa el vehículo. Vamos a dejarle a Jorgito un ratito el tiempo para que nos busque ese circuito. Y porque eso sería lo interesante para ver el recorrido que hizo Jorge y la trayectoria de este vehículo. Llama para mucho ver. La atención. Y al final otra vez un vehículo que está en uso, ese vehículo que está dentro, ¿verdad? De la casa. En el estacionamiento. Exacto, ahí está, se puede ver que se rompió la ventanilla. Sí. Y es un vehículo. Ah, por los ladrillos. Relativamente. Claro, sí, por los ladrillos. Probablemente. Por el lado. Tienen que. Seguramente eso también va a tener que hacerse muchos cargo. Muchos daños, ¿no? Sí, muchos daños. Bueno, Jorge, ya volvemos contigo un minutito nada más. Atención, estamos detrás del circuito cerrado de este accidente que ocurrió en la madrugada de hoy.